Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos, bienvenidas a Noticias al Punto. Gracias por acompañarnos. Como siempre, aquí estamos, un servidor, Javier Taveras, para llevarles todo el acontecer nacional e internacional, todo lo que ha sucedido hasta este mismo instante en la República Dominicana y más allá de nuestras fronteras. Es un placer para nosotros poder transmitirles a través del Luna TV, Canal 53, y llevarles este espacio que tratamos de que sea con la mayor objetividad posible, pero sobre todo con el mayor sentido humano. Ese es nuestro propósito. Y bien, le damos seguimiento a todo lo que ha sucedido en estos días, sobre todo en este fin de semana, iniciando en el día de hoy la semana, el mes de febrero, que hay muchas expectativas, como siempre, un mes ya donde se le da seguimiento a lo que pueda pasar con la República Dominicana en el sector salud, en la situación del COVID-19, pero también con el uso del presupuesto de la República Dominicana para ver la recaudación y todo eso, y como ya comenzar y arrancar exactamente el año 2021. Bien, vamos a ver estas imágenes de cómo está el clima, de cómo está la temperatura en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Veamos ahí donde allí en esta ciudad se espera en toda la región circundante que experimenten impactos de tormentas invernales de mayores a extremas. Miren ustedes cómo está Nueva York. Yo sé que entre las redes y la gente, los familiares que tenemos allá enviándonos imágenes, y miren ustedes cómo están los Estados Unidos. Vamos a ver las imágenes, señor director. En esto se supone que hasta el martes estará bastante afectado debido al poderoso pronóstico del noreste que traerá entre 30 y 45 centímetros de nieve y ráfagas de viento de hasta 72 a 80 kilómetros por hora. Oiga bien, las ráfagas de viento bastante fuertes. Esto es casi tan fuerte como un huracán casi categoría 1. Con fuertes nevadas también, vientos fuertes, es posible que se produzcan condiciones de ventiscas en lo que resta de este lunes, y según la Oficina de Servicio Meteorológico Nacional de Nueva York, se espera que el impacto más fuerte para la ciudad haya sido ya en el día de hoy, cuando podría caer de 2, también podrían caer 5, 7 inclusive centímetros de nieve por hora. Oiga bien, pero la tormenta se prolongaría hasta este martes. Por lo tanto, ha afectado bastante en esta ciudad y otras ciudades. Lo que pasa es que, obviamente, Nueva York es donde hay más dominicanos, pero en otras ciudades también la tormenta ha estado afectando. Pero hoy, específicamente hoy lunes, ha sido principalmente en Nueva York y todas las zonas circundantes. Bien, desde los Estados Unidos regresamos nuevamente hacia la República Dominicana. Vamos a Barahona. Allí, en otro caso, en otra situación, miembros de antinarcóticos en compañía de la Policía Preventiva, también el Ministerio Público, realizaron un allanamiento donde ocuparon, vamos a ver las imágenes también, donde ocuparon unas 635 matas de un vegetal. Presumiblemente, si podemos ver las imágenes mientras yo voy narrando lo sucedido en Barahona. Estos vegetales, presumiblemente marihuana, y detuvieron a estas tres personas que ven ahí sentadas en el suelo. Realizaron un allanamiento en esta finca en Punta Alegre, ubicada en el municipio de Paraíso, donde resultaron detenidos Eric Domingo Guzmán Beltré, alias El Doctor, César Paulo Lebrot Guzmán, ambos de 29 años de edad, residentes en el sector Camboya, y José Pérez, de 30 años de edad, en el sector de Pueblo Nuevo, en Barahona, los cuales fueron detenidos por el hecho de que en la finca donde ellos estaban se ocupó en
una casa de madera, la vamos a ver ahora, donde se estaban secando 153 matas de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, de aproximadamente ya 4 pies. Y en un invernadero se le ocupó la cantidad de 482 matas verdes, presumiblemente del mismo vegetal, y de aproximadamente ya 7 pies. Asimismo, en el suelo se ocupó una funda plástica de color negro, la cual contenía un vegetal verde, presumiblemente marihuana. También esto pesaba más o menos 4 libras y cuarto. Aún no se ha determinado por el INACIF ya el peso exacto. Además de un peso digital marca Smart Life de color crema con negro, entre otros artículos que se le ocupó en este lugar. La Policía Nacional, la DNCD, las instituciones del orden tratando de dar un golpe al narcotráfico. Y también en otra información, veamos un caso que se hizo viral. Vamos a ver también las imágenes de una persona que resultó muerta por arma de fuego. Ya miembros de la Policía Preventiva dice que fue informado de personas de clase civil de que en la calle F de la urbanización de La Castellana, de un solar, había una persona muerta. Se trasladaron entonces allí para acompañar a los competentes. Se comprobó que se trataba del nombrado Joel Durán, conocido como NC Joe, dominicano de 29 años de edad. Luego surgió entonces este video donde se presume que ahí fue atacado, y ya entonces en la policía está haciendo las investigaciones. En el video se ven dos personas, dos mujeres específicamente, que se desmontaron de una camioneta marca Toyota modelo Hilux blanca y le realizaron varios disparos, hecho que quedó captado en este video de una cámara de vigilancia próximo donde ocurrió el hecho. Siendo identificado, uno de los hombres que se desmontó de la camioneta, supuestamente Kelvin Ramón Comprés Taveras, conocido como Verunte, de 39 años de edad, residente en esa ciudad. Una de las mujeres era conocida, o se presume que se le dice Real Musa, por lo que de inmediato se llegó hasta el sector San Pedro. También fue apresado, o en este caso donde fue apresada, la nombrada Natasha Suriel, conocida como la Real Musa, de 32 años de edad, acusada de darle muerte a NC Joe. De igual manera, la policía dice que al ser cuestionada con relación a lo sucedido, manifestó que las demás personas que andaban en la camioneta eran Kelvin Ramón Comprés Taveras Verunte, el cual andaba guiando dicha camioneta, el nombrado también Alfredo Clase Flores, de 34 años de edad, residente en Puerto Plata, y la nombrada Bárbara Reyes Taveras, dominicana de 40 años de edad, residente también en esa zona. De igual manera, residen en la ciudad de Puerto Plata, que son pareja de estos, que llegaron el día de hoy a San Francisco de Macorís, donde hicieron compañía y realizaron el hecho. Vamos a escuchar entonces ahora a la madre y una hermana del fallecido, conocido como NC Joe, quienes piden justicia. De igual manera, el fiscal Ellington Santiago Villar, quien da detalles sobre este caso que ha enlutado a San Francisco de Macorís. Veamos. ¿Qué le pide usted a la justicia, mi amor? ¿Qué le dicen a ustedes que ocurrió? Que se haga justicia y que se aclare eso, porque eso sí no se puede quedar. Pero dicen que una de las personas que participó era amiga de él. Dicen que era de ella, con aquel bravo. No sé. ¿Qué cantaba entonces? ¿Cuál era el nombre de él? Juan Joel. ¿Juan Joel qué? Iván García. ¿Qué edad tenía? Yo, 28. ¿Cómo se enteran ustedes de esta situación? No, fueron a avisar a la casa. ¿Cómo es que ahora ocurrió?
Casi de acuerdo. ¿En dónde ocurrió el hecho? En la capellana. Ok, ¿el nombre tuyo es? Hermano. ¿Tú eras? Hermano. Nada, le estamos dando curso a la investigación del joven que fue herido de bala, en el cual resultó muerto, el joven Joel Durán, alias James Joe. La investigación le está dando curso, tenemos una persona ahí para fines de investigación con respecto a este hecho. Bien, vamos a escuchar a la vez, escuchamos brevemente al fiscal, quien da un poquito de los detalles de este caso que, como dijimos, se ha hecho viral. El video en el que presuntamente le quitan la vida a esta persona. Vamos a escuchar entonces a una joven, a la joven Natasha Suriel, quien fue detenida, como dijimos anteriormente, y ella dice, yo no tengo nada que ver con este caso, yo simplemente me monté en el vehículo porque me dijeron, vamos a hacer una diligencia. Eso dice la joven Natasha Suriel, conocida como la Real Musa, al ser cuestionada sobre su participación en el asesinato de Joel Durán, conocido como MC Joe. Veamos. Te están acusando de haber participado en la muerte de este joven. Todo se va a resolver. Gracias a que el teléfono de él está ahí, están lo que son las personas intelectuales, los que organizaron eso. Yo no tengo que ver nada con eso. Pero me monté simplemente en la guagua, me dijeron vamos a hacer una diligencia. Fue con mi consentimiento que me monté. Pero a mí nadie me va a acusar de ese muerto porque él es mi amigo. Y todo va a salir a la luz. Permiso, porque tengo derecho a hablar y a decir la verdad. La persona, cuando me fueron a buscar a mí, ya habían hablado con él. Y yo, y de un celular se hicieron pasar por una muchachita para ubicarlo a él. Y él simplemente, estúpidamente, como siempre era, agarró y se fue con ellos. Cuando yo hice esa voz así, fue, le dije, si yo, ¿cuál es el problema que tú tienes con esa mujer? Para que si yo se fuera. Y hasta a mí me iban a matar. Yo no tengo que ver con eso y Dios lo sabe y mi loco también. ¿Y quiénes son los que estaban en el vehículo? Lo van a decir. Bien, ahí están estas declaraciones. Varios casos en los últimos meses han sucedido en San Francisco de Macorís, obviamente de manera ya aleatorias, casos que no tienen que ver uno con el otro, pero sí bastantes casos de muerte. Recordamos que en San Francisco de Macorís hace pocos días también hubo un caso donde murieron tres personas, entre ellos un niño de 2 años de edad, donde la policía ha informado que tiene ubicado ya a la persona que tiene que ver con este caso. A la vez se informó que había una riña anteriormente con uno de los fallecidos, una riña que venía desde el 2013 y esto ya ocurrió, esto provocó que, de acuerdo a este problema, a este inconveniente, se mandara a matar a esta persona y entonces fallecieron otro adulto y un niño, donde también 2 personas resultaron heridas. Vamos a Santiago Rodríguez, decenas de autobuses allí transportando ciudadanos desde esta provincia parten hacia Santo Domingo para exigir a los diputados frente al Congreso la aprobación de la modificación de la ley 28-01, tal y como se aprobó en el Senado. Esto se tiene previsto ya que se habrá una presentación este lunes de las 7 provincias fronterizas, simultáneamente a partir de las 6 de este día, ya donde se iniciaría por 24 horas un paro de labores en San Ignacio de Sabaneta. Allí esto incluye, este paro, el comercio, las labores educativas, el transporte y más. Vamos a escuchar lo que exigen estas provincias fronterizas, donde ellos, una ley, la 28-01, que era para el desarrollo fronterizo, que cumple ya el tiempo por el que estaba estipulado en este año, y ellos le están pidiendo a los diputados que sea renovado, no por 20 años, sino por 30 años, para continuar el desarrollo de toda esa zona. Veamos. Nosotros tenemos el privilegio de tener aquí uno de los proponentes de la ley 2801 en el 2001, el ex diputado.
diputado Celestino Peña, que vino hoy de nuevo a darle la cara a los pueblos fronterizos, porque él sí sabe lo que costó en dinero, lo que querían pagarle a los diputados en aquel entonces. No queremos pensar que los diputados, especialmente los 14 diputados de la frontera, hayan sido víctimas de alguna compra o de alguna venta. Es penoso que hoy la frontera, la única información que tenga es que no hay sesión de la Cámara de Diputados. Este proceso que incluye la mejoría de la frontera viene en repercusión de bienestar de todos los dominicanos. Así que hagamos un llamado al presidente de la República, porque esto trasciende al presidente de la Cámara de Diputados, el gran legislador Alfredo Pacheco, para que retomen de nuevo y pongan en agenda la extensión de esta ley, la extensión de este plan de desarrollo. Esto es lo que se ha movido en el día de hoy, y vamos a escuchar entonces a los diputados Darío Zapata de Dajabón, la exdiputada de Santiago Rodríguez, también vamos a escuchar a Nancy Santos, a Nicolás López, quienes hablan sobre esto. De igual manera, hablamos sobre este paro. Vamos a escuchar lo que dicen las personas en San Francisco, en Santiago Rodríguez, quienes también dicen que va a haber un paro por varias horas. Mototaxistas, entre otros trabajadores de la zona fronteriza, exigiendo que se renueve esta ley, en este caso la 28-01, y se pueda seguir obteniendo apoyo al desarrollo de la zona fronteriza. Vamos a escuchar. Lo que está haciendo el pueblo, los pueblos fronterizos, es algo correcto. Yo debo decirle a ustedes que ustedes saben decir que nosotros somos 14, los diputados somos 190, y por ende están haciendo lo correcto. Venir aquí a reclamar lo que en derecho nos pertenece a las 7 provincias más pobres del país. Nosotros estamos aquí apegados tanto en que no se modifique en perjuicio de nosotros, de la frontera, que es algo constitucional, que ustedes saben lo que es el artículo 10. Y además estamos también defendiendo algunos artículos que fueron modificados, como es en el ámbito jurisdiccional, en lo que tiene que ver con otros aspectos que vendrían a mutilar la ley 28-0. ¿Su nombre? Nancy Santos. ¿Cómo ha estado el día? Vemos que están la mayoría de los comercios cerrados. Sí, aquí Santiago Rodríguez está apoyando el comercio, el paro 100% lo estamos apoyando. Usted como motoconcho, si quitarían la ley, ¿cómo se harían ustedes los motoconchos? No, es más difícil la vida, porque imagínense, usted sabe que uno está como motoconcho, pero para acá puede bajar la empresa, puede bajar más empresas. Y si quitan las empresas, uno va a coger más lucha, va a coger más trabajo. Okay. ¿Su nombre es? Alejandro Durán Torres. ¿Está usted de acuerdo que quita la ley 2801? No estamos de acuerdo. ¿Cuáles serían las consecuencias para Santiago Rodríguez de quitar esta ley? Que quedarán muchos empleados en la calle, desempleados. ¿Y ustedes como motoconcho, cómo se...? No afectaría también, porque usted sabe que no deja beneficio cuando la gente viene los días de COVID, que vive de COVID. ¿Su nombre es? Luis Fe. Bueno, vamos a ver en qué va a parar esto. Hay un gran deseo de todos los ciudadanos de la zona fronteriza de la República Dominicana para que se continúe, para que la ley continúe o se renueve esta ley. No por 20 años, como se hizo del 2001 a hoy, sino por 30 años. Pero esto para algunos no ha denotado exactamente un gran desarrollo como se vislumbraba al principio de esta ley 28-01, aunque otros dicen que sí es muy favorable, y de no tenerse la ley, entonces habría un atraso total en toda la zona fronteriza. Vamos a ver en qué va a parar esto. Se espera que los diputados la aprueben, la renovación, igual como ya los senadores lo hicieron. Vamos a una brevísima pausa, damos detalles de otras informaciones nacionales e internacionales. Esto es Noticias al Punto. Quédese ahí, no se mueva.
comprar tecnología celular, ven a Tejada Cellular Import, donde encontrarás toda la variedad de celulares, tablets y computadoras. Además, tenemos todo tipo de accesorios para tu smartphone. Tejada Cellular Import te ofrece reparación y desbloqueo. Visítanos en cualquiera de nuestros 3 locales. Estamos en Santiago, en la avenida Juan Pablo Duarte, casi esquina Las Carreras. También en Las Carreras entre Cuba y Sánchez. Y en la 30 de marzo, al lado de la Catedral. En nuestras tiendas vendemos al por mayor y al detalle. Llámanos 809-276-4322. Tejada Cellular Import, tu mejor opción. Residencial Vista Sol, un proyecto de apartamentos tipo resort con toda la garantía del confort y la seguridad para un estilo de vida diferente. Apartamentos de 2 y 3 habitaciones con excelente terminación. Residencial Vista Sol, vigilancia permanente, control de acceso, amplias áreas para actividades sociales con piscina y juegos infantiles. Aplica para bono vivienda. Separe el tuyo con tan solo 10 mil pesos llamando ahora al 809-626-6711. Residencial Vista Sol, un proyecto de Constructora Vista Sol. Construimos tus sueños. El doctor Alexander Aybar está presto a ofrecer sus servicios profesionales para el cuidado de tu visión en Soluciones Óptica Alexander. Especialistas en venta y reparación de lentes, corte y monte, soldadura, cambio de color y modificación de monturas, tornillos, estuches, plaquitas plásticas y monturas al aire. Soluciones Óptica Alexander, un completo centro de servicios ópticos. Estamos en Santiago, calle Sánchez 53, detrás de Pizza Hut, 809-581-8377 y 829-337-0323 con WhatsApp. Soluciones Óptica Alexander. Continuamos en Noticias al Punto. Gracias por seguir con nosotros. Inmediatamente avanzamos con las noticias pertenecientes al día de hoy. Vamos a escuchar las personas que hablan sobre este caso donde falleció una persona al tener un accidente, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, al tener un accidente con un caballo. Esto sucedió en el sector Las Cabullas de La Vega. Dice que hay unas personas que dicen que no murió al impactar con el caballo, sino que tuvo un infarto y luego tuvo el accidente. Pero otras personas dicen lo contrario. Residía en ese sector de Las Cabullas, fue llevado al hospital del Pino, al hospital traumatológico Profesor Juan Bosch. Veamos. La apodaban el chulo, así le da. ¿Cuál fue la situación? Porque andan varias versiones sobre esta muerte. Él venía del trabajo y cerca de su casa le dio un paro cardíaco y cayó y murió de una vez, se cayó de motor. Pero la versión es que él supuestamente había chocado con un caballo, que el caballo también murió. No, eso es mentira, porque el caballo no apareció. Decían así, pero es mentira. El caballo no apareció y en el traumatológico se le hizo todos los estudios y dijeron que no tenía golpe, que fue un paro cardíaco. Entonces no es cierto que realmente había chocado con un caballo. No, lo descartamos esa idea. Ya usted lo va a llevar al cementerio, ¿verdad? Llevarle que tiene su cultura. ¿Cómo se llama esta comunidad? Los Guayos. Los Guayos. Cándido Soto. Cándido, ¿cómo se llamaba la persona fallecida? Él le decía Anchulo. Escuchamos las declaraciones de la señora Joenny Cruz, es esposa de José Ramón Pérez Rodríguez, quien guarda prisión en operaciones especiales por la muerte de un compañero, miembro de la Dirección Antinarcóticos, DICAN, quien falleció mientras se realizaba un operativo en un sector en Nagua.
Ella dice que apresaron a su esposo, pero no es culpable de este hecho, sino otra persona que también habría sido apresada, quien es la persona ya acusada de la muerte de este agente del DICAM. Veamos. Por el cual él está siendo imputado. En agua. Este fue el caso donde hay un tiroteo que la DICAM va a hacer un operativo a un punto de droga. Sí. Ahí luego resultó muerto un compañero de ellos. Un compañero de ellos. ¿Qué tiene que ver tu esposo con la muerte de ese compañero de uniforme? Bueno, él no debería de ver nada. El caso es que dicen que él dice que lo mató con un revólver y él nunca ha usado revólver. Eso es lo que ellos alegan, dice que él tenía un revólver y él nunca ha usado revólver, siempre ha usado su pistola. Pero se hacía mención de otra persona. El meneíta. Se dice que está detenido ya, está el meneíto. Sí, lo atraparon el miércoles de esta semana que estamos ahora. Y fue como a las 4 de la tarde el operativo que le hicieron. ¿Tiene tu esperanza de que ya a ser detenido el meneíto pueda resolverse el problema con tu esposo? Bueno, eso espero que sí, porque esa era la esperanza que teníamos, de que él apareciera para ya se determinara de que él no fue culpable de esta muerte. Que no sé si... ¿Dónde está guardando prisión ahora mismo? Él está en operación especial en Santo Domingo. ¿Tu nombre? Repítelo. Yoelny Cruz. Vamos a escuchar ahora las declaraciones de una persona que dice haber sido asaltada. Lo ataron, le dieron golpes inclusive, lo dejaron abandonados en la circunvalación norte de Santiago. Le robaron la camioneta y una escopeta, también dinero. Escuchemos las declaraciones de Franklin Muñoz, quien dice está vivo de casualidad. Veamos. ¿Qué te llevaron ellos? Me llevaron todo, la camioneta con todos mis documentos, la escopeta que tenía ahí también, armas de fuego. Se llevaron todos los celulares, se llevaron también. Y nada, me dejaron abandonada por ahí. ¿Esto pasó? Eso fue en el kilómetro 7, en la entrada de Monte Adentro. Ajá, sí. ¿Y luego te llevaron a...? Y de ahí me cogieron en la ruta del 7 a la entrada de Cienfuegos. Por la circunvalación norte, a la derecha, por ahí me dejaron abandonado en una finca, por ahí, una finquita. ¿Ahí lograste salir a la policía? Sí, ellos ahí me dejaron y me dejaron que si caminara para adelante y que no mirara para atrás. Después cuando ellos arrancaron, que se fueron, entonces yo lo que hice fue que volví a salir, no salí por donde ellos me entraron, sino cogí otra ruta donde había casa de familia. Pero por suerte pasó de la mejor manera, que no me dieron un principio por la cabeza, que me dieron una herida, pero sangré. Pero después todo el camino ellos me trataron bien y uno de ellos me decía, no, pero que esto no le va a pasar nada. Los delincuentes apoderándose de la República Dominicana en todos los rincones, día a día casos delictivos que ponen en zozobra, mantienen en vilo a la República Dominicana y aparentemente no se tiene ningún control de lo mismo. Vamos al Limón en Villa González. Esto es un caso, vamos a escuchar este caso, de familiares del joven José, Félix José Álvarez, de 21 años de edad, piden que se investigue un caso donde falleció asfixiado en la empresa de embutidos Fernández Muñoz, Agrofeno, agroveterinaria Fernández Muñoz, donde el joven habría fallecido en una máquina de soya. Los familiares piden que se investigue el caso y aclaran sobre lo sucedido en Agrofem, en Villa González. Veamos. Sobre esta muerte de este joven. Bueno, un muchacho bueno y querido de todo el mundo, y eso fue falta de cuidado a la compañía. Porque una cosa de eso, que es que una tapa pena de hacerla con una cosa estresida que abra y cierre. Porque muchos decantados y que asustados porque la tengo que darla a atrapar. Porque cuando se tranca, hay que puncharla, hay que manual. Entonces eso no son cosas de puncharse manual. Y hay en ese caso que ha pasado, han pasado muchos casos. Ok. ¿Cómo se llamaba su sobrino? Se llamaba Félix José. ¿Cómo, en cuántos años andaba él? Eran como 20 tipos. Ok. ¿Él tiene mucho tiempo trabajando ahí? Tenía como 6 meses. ¿Y el nombre suyo? Daniel Bernal. ¿Y cómo se llama esta comunidad?
aquí con Diablo. ¿Del limón? Sí, digo, puede ser limón. Dicen que es un polvo, un bajo de topo. Y se aficiona. Así porque me dije. Uh-huh. Sí. ¿Cuál es el nombre suyo? Julián Antonio Cabrera. Gracias. Se espera ya el resultado de este caso y la familia está bastante dolida con la muerte de su pariente de apenas 21 años de edad. Ahí mismo en El Limón, en Villa González, de igual manera los moradores exigen que se haga justicia, exigen que se cumpla con lo prometido, ya que ellos tienen las carreteras que no sirven. Ellos dicen que están totalmente deterioradas y esperan que alguien, las autoridades gubernamentales, las autoridades locales puedan ayudar y resolver este problema de asfalto en El Limón, Villa González. Saludos, caballero. La situación de este camino, explíquenos, por favor. Bueno, estos caminos son peligrosos. Bueno, esperando que hagan algo por nosotros porque estamos intransitables. Esperando por ello. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué comunidad es esta? Esta comunidad es Pérez y Goyagua. ¿Eso pertenece al Limón? Al Limón. No, esperamos que le arreglen esta carretera a esta gente, porque imagínense, si no lo arreglan. ¿Y usted ellos también? Pues usted anda en ella. Pues sí, yo también. Bueno, ellos votamos por Luis Abinader pensando que nos puede resolver este problema, porque cuando llueve aquí no hay acceso a nada. Es como era a caballo, es lo caballo, esperando que él. Está muy malo el camino. Está malo, adiós. ¿Cómo se llama esto aquí? Higo de agua. Higo de agua, de Limón. Ajá. ¿Y usted, caballero, tiene que decir de esta situación? Bueno, está medio jodón. Está incómodo para llegar. Sí. Y en el sector educativo hay problemas. Vamos a escuchar lo que dice el director del centro educativo, Daniel Smith, el profesor Carlos César, también a padres y amigos, quien dice que las computadoras que les han llegado están llegando dañadas, que tampoco hay maestros en algunos cursos. Escuchemos lo que sucede en este centro educativo en Santiago Oeste. Veamos. Saludos, Carlos César. Explícame la situación del centro. Mira, aquí estamos muy preocupados, que tenemos muchas problemáticas. Las hemos denunciado, las hemos enumerado por escrito al distrito 0804, tanto a la antigua administración como a la administración nueva, y no nos han dado respuesta. Entre ellas están de que tenemos dos cursos vacíos sin maestro y somos nosotros, el personal administrativo, que estamos realizando esas labores para completar la clase. Y también no hay personal de apoyo, llámese conserje, sereno, portero. Sereno nunca hemos tenido por parte del Ministerio de Educación, sino que nosotros mismos pagábamos cuando se podía. Nosotros necesitamos que el gobierno, los representantes de educación nos tomen en cuenta, porque nuestros niños necesitan un refuerzo en la escuela. No solamente es la clase por el televisor, ni nosotros los padres, porque vemos muchos padres que trabajamos y quizás no podemos estar pendientes ahí todos los días en el horario de clase. No, que no tener profesores, hay que venir a ver qué es lo que sucede. Y su niña no tiene profesor, ¿de qué curso? De sexto. Vamos al sector de Bayaguana, esto es en Monte Plata. Allí varios comunitarios, oiga lo que sucede en esta situación. Organizaciones sociales, comunitarios, fueron a las oficinas de EDE Este. Allí están pidiendo que se haga el pago de un camión de bomberos. ¿Qué es lo que sucede? El 30 de septiembre del 2020, este camión de bomberos hizo contacto con un cable de alta tensión que colgaba en las vías por debajo del nivel de la altura que debía tener. Los ciudadanos y las organizaciones de allí dicen y piden a EDE Este, que es el responsable del incendio de este camión de bomberos, que se le haga el pago, pues esa comunidad lo necesita. Veamos.
La devolución de nuestro camión, que por negligencia desde este, se incendió el 30 de septiembre, en horas de la noche, cuando iba a atender una emergencia del Sistema Nacional 911, específicamente de un transformador. Entonces, nosotros hemos sido tomados como conejillo de India, el síndico municipal, quien les habla, yendo a reuniones que no han dado su fruto. Entonces, nosotros demandamos la respuesta de ese camión, la devolución de ese camión, la rehabilitación de las redes de alta tensión en la zona rural, en la zona urbana. También estamos demandando el rediseño, la reconstrucción de la autopista eléctrica Bayaguana al Puerto, que es un caos. En sentido de vera para el martes, piquete, encadenamiento, marcha y por último, para finales de febrero estaremos convocando un paro pacífico de todas las actividades económicas y sociales de nuestro pueblo, en procura de que a Monte Reynoso y las autoridades de este nos cumplan a nosotros con el camión. Miren, este tipo de situaciones a nosotros nos preocupa y nos entristece, pues el desconocimiento, la falta de orientación, la falta de institucionalidad provoca este tipo de problemas que sean más largos de la cuenta, que duren más tiempo de lo que debería, de lo que un sistema, donde hubiera un sistema formal, donde hubiera un sistema de controles y obviamente simple, en este caso, cualquier institución gubernamental debería estar asegurado con una póliza de responsabilidad civil. En este caso, se podría someter el caso a la compañía de seguros y que la compañía de seguros haga el levantamiento, haga la investigación, y si hay culpabilidad, si hay responsabilidad desde la misma compañía de seguros hace el pago. Pero no, desde septiembre están poniendo a pasar trabajo a estas personas, prometiéndole una cosa, prometiéndole otra. A veces hay personas que dirigen instituciones y no saben nada de lo que están dirigiendo, no saben nada de cómo proceder. No decimos que este sea exactamente el caso, pero aparentemente, porque esto se hubiera podido resolver si la institución está bien asegurada, porque ese es otro punto también. Le dan a veces las pólizas de seguros a un amigo que no sabe nada, no sabe qué asegurar, no sabe cómo asegurar, entonces también eso trae inconvenientes. Si hubiera institucionalidad en este país, este tipo de situaciones no se prolongan y se resuelven de manera inmediata. Obviamente, no debió haber habido un cable de alta tensión por debajo del nivel, pero ya que sucedió, entonces hay que buscar una indemnización y una solución inmediata. Vamos a Esperanza, provincia Valverde. Allí la Asociación Dominicana de Profesores, la seccional de esa comunidad, denuncian que existen diferentes problemáticas que están afectando en esa y otras comunidades aledañas el año escolar que termina en unos pocos meses. Veamos. Seccional Esperanza, desde el inicio del año escolar, hemos estado demandando de las autoridades la solución de los problemas que nos afectan, entre ellos la falta de personal docente, desembolso de las partidas del dinero de descentralización, conectividad efectiva para los centros educativos, falta de personal de apoyo y administrativo e intervención de los centros educativos en malas condiciones. Recientemente, el Ministerio de Educación aprobó el que se hiciera la elección del personal que nos hace falta en los centros educativos nocturnos, que el método elegido por las autoridades distritales ha sido en perjuicio de los profesionales de educación. A partir del día de mañana martes hasta el próximo 16 de este mes, instruimos a todos los maestros y maestras a laborar de manera virtual desde sus hogares para asegurar y garantizar la salud y el bienestar de cada uno de ellos.
Bien, nosotros tenemos más informaciones del sector educativo. También una primicia de algo que sucedió hace apenas un momentito. El presidente Luis Abinader, lo que le pide a la República Dominicana, lo que le pide a Jesús Vázquez, o lo que ordena a Jesús Vázquez, el ministro de Interior y Policía, en una resolución sobre el DICAN y la DNCD. En un momentito le doy detalles y presento lo que la instrucción del presidente Luis Abinader al ministro de Interior y Policía sobre el DICAN y la Dirección Nacional de Control de Drogas. En solo minutos, después de esta brevísima pausa, quédese ahí, no se mueva. Comprar tecnología celular, ven a Tejada Cellular Import, donde encontrarás toda la variedad de celulares, tablets y computadoras. Además, tenemos todo tipo de accesorios para tu smartphone. Tejada Cellular Import te ofrece reparación y desbloqueo. Visítanos en cualquiera de nuestros tres locales. Estamos en Santiago, en la avenida Juan Pablo Duarte, casi esquina Las Carreras. También en Las Carreras entre Cuba y Sánchez. Y en la 30 de marzo, al lado de la catedral. En nuestras tiendas vendemos al por mayor y al detalle. Llámanos 809-276-4322. Tejada Cellular Import, tu mejor opción. Residencial Vista Sol, un proyecto de apartamentos tipo resort con toda la garantía del confort y la seguridad para un estilo de vida diferente. Apartamentos de 2 y 3 habitaciones con excelente terminación. Residencial Vista Sol, vigilancia permanente, control de acceso, amplias áreas para actividades sociales con piscina y juegos infantiles. Aplica para bono vivienda. Separa el tuyo con tan solo 10 mil pesos llamando ahora al 809-626-6711. Residencial Vista Sol, un proyecto de constructora Vista Sol. Construimos tus sueños. El doctor Alexander Aybar está presto a ofrecer sus servicios profesionales para el cuidado de tu visión en Soluciones Óptica Alexander. Especialistas en venta y reparación de lentes, corte y monte, soldadura, cambio de color y modificación de monturas, tornillos, estuches, plaquitas plásticas y monturas al aire. Soluciones Óptica Alexander, un completo centro de servicios ópticos. Estamos en Santiago, calle Sánchez 53, detrás de Pizza Hut, 809-581-8377 y 829-337-0323 con WhatsApp. Soluciones Óptica Alexander. Continuamos aquí en Noticias al Punto a través de Luna TV, canal 53. Atención, atención, oiga esta orden que ha enviado el presidente Luis Abinader al ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez. El presidente Abinader instruyó al ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, convocar al Consejo Superior de la Policía para que derogue el párrafo 5 de la Orden Especial 024-2008 del 31 de mayo de ese año 2008. Vamos a colocar la otra imagen donde se ve un poquito mejor. Entonces, esto en ese momento, esta Orden Especial del 2008 creó la Dirección Nacional, la Dirección Central de Narcóticos de la Policía Nacional, o Antinarcóticos, como se le llama, DICAN. Pero, oiga bien, el presidente Luis Abinader ha pedido derogar Antinarcóticos, el DICAN de la República Dominicana, y sean realizadas las funciones de ahora en adelante por la DNCD. El mandatario en la orden ejecutiva
00-1802 de fecha 1 de febrero de este año 2021 recordó que la DNCD es el órgano ejecutivo creado por la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas número 5088 el 2 de febrero de 1988, el cual asigna a la facultad de prevenir y reprimir el consumo, distribución y tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas en el país. El presidente Abinader, mediante esta orden ejecutiva, instruye al ministro Vázquez Martínez a ejecutar la nueva disposición oficial y que se proceda a reunirse al Consejo Superior de la Policía para que adopte esta nueva disposición, donde el presidente Luis Abinader pide a que sea derogado esta orden especial que crea el DICAN, que no exista el DICAN, y nosotros estamos muy de acuerdo. Nosotros quisiéramos que se renueve la DNCD. Está creada desde 1988. El objetivo o el propósito, lo bueno fuera que tampoco existiera la DNCD, ni el DICAN ni la DNCD. Por lo menos ya vamos a salir del DICAN. La DNCD deberíamos ya y crear otra institución, que se le cambie el nombre inclusive, que se cambien a todo el que dirige ahí, que se adopten modalidades de países desarrollados que sí hayan funcionado este tipo de instituciones, porque aquí en República Dominicana no funcionan, aparte de que es una institución totalmente oscura, una institución que todo el dominicano le tiene miedo. Si se desmonta una camioneta, si se desmontan agentes de una camioneta de la DNCD, todo el mundo tiene miedo y va y cierra las puertas. Parecido a lo que pasa con la policía, pero aún ha multiplicado muchas veces más. Ojalá este paso importante, este paso súper importante de derogar la orden especial que crea el DICAN también, pueda hacerse, realizarse más adelante, sea un impulso para también derogar la DNCD, cambiar, modificar la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y obviamente, nosotros esperamos que algún día también haya una modificación de la Policía Nacional, porque estas instituciones en nuestro país no han servido, no han funcionado al 100% como deberían funcionar. Muchos agentes muy buenos, muchos agentes profesionales que tienen un objetivo similar al que se creó, el objetivo real de estas instituciones. Pero hay otros que lo que van es a matar y a buscar dinero y a delinquir. Y eso todo el mundo lo sabe. Bien, es con esta interesante noticia, nosotros nos vamos. Nos despedimos en el día de hoy. Mañana estaremos en otra entrega de Noticias al Punto. Usted continúe con la programación de Luna TV Canal 53. Mañana estamos aquí y a las 8 de la mañana también en Buenos Días RD. Siga en sintonía con Luna TV Canal 53. Nos vemos.